Lo que pasa es que los libros que se escribieron hace 80, 70 y 60 años dicen eso, pero eso no es verdad. La cosa no se demanda, la cosa es inanimada, se demanda el titular de la cosa. Y hoy día sabemos que la sentencia no solo recae sobre la cosa, sino que también recae sobre la persona. Tenemos la demanda de reconvencionar las costas en la jurisdicción inmobiliaria. Por tanto, los procesos no son inmediatos. Pero la ubicación física del inmueble es que se tome en cuenta para saber cuál es el tribunal de tierra de jurisdicción original competente para conocer la litis sobre derechos de propiedad. Porque a partir del 2005 existe el apoderamiento directo de los tribunales de tierra de jurisdicción original. Antes del 2005, con la ley 108, el artículo 10 dijo que no, que existe el apoderamiento directo. Por tanto, ya yo apodero de manera directa al tribunal de tierra de jurisdicción original, depositando en su secretaría una instancia motivada. Paso número 2, en el plazo de la octava franca de derecho, yo a partir del depósito de la instancia en la secretaría del tribunal, yo tengo que notificar esa instancia a la parte demandada por acto de algo así, dándole copia en cabeza de la misma. Ese es el paso número 2, notificación de la instancia a la parte demandada por acto de algo así, dándole copia en cabeza de la misma. ¿Y qué pasa si vence el plazo de la octava franca de ley y yo no he cumplido con ese requisito? El artículo 134 del reglamento de los tribunales de tierra le da facultad, pues, para pronunciar una pequeña caducidad. El juez deja la demanda de oficio sin efecto, porque de orden público es una pequeña caducidad, y ordena el desglose de los documentos. Pero no importa, si el juez deja la demanda sin efecto y ordena el desglose de los documentos, pues yo lo someto al juez, porque es una pequeña caducidad, no hay ningún problema. Pero vamos a presumir de que yo estoy cumpliendo con el procedimiento. Paso número 3. Depósito del acto de alguacil en la Secretaría del Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original, que prueba de que yo le notifique la demanda al demandado conforme al artículo 29 de la Ley de Registro Inmobiliario. Y paso número 4, solicitud de fijación de audiencia, porque en materia de litis sobre derechos registrados, el juez no puede fijar audiencia de oficio, porque le está vedado. En virtud de que ya existe la jurisdicción inmobiliaria, y esto es una novedad, la perención de la instancia. Como en materia de tierra hay perención de instancia, el juez no puede fijar la audiencia de oficio, tiene que ser pedimento de parte, porque el juez no puede hacer actuaciones procesales que eviten la perención de la misma. Entonces, el siguiente paso, que sería el número 4, es citar a la otra parte para que comparezca a defenderse en la jurisdicción inmobiliaria. Yo digo en mi libro de la litis que esos pasos se pueden resumir en lo siguiente. En vez de yo depositarla y luego notificarla, la notifico por acto de alguacil antes de depositarla al tribunal, y vengo al tribunal y deposito la instancia, mi acto de alguacil y la solicitud de fijación de audiencia. Dos pasos. Cuando yo dije eso en mi libro, algunos jueces se oponían. Obviamente, el juez es exegético, judaico. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.